Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de ventas, al curso de ventas. La profesión mejor pagada del mundo, ¿sí? Esa es las ventas. Bueno, vamos a ver. Estábamos viendo lo que eran objetivos SMART y lo que era el vendedor versus asesor, ¿verdad? Lo vimos así en forma rápida. Lo vimos en forma rápida. Vamos a ver acá. Vamos a hacer siempre un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. Y vamos a... Aquí está. Hoy sí está haciendo calor, ¿verdad? No sé si ustedes lo sienten. No sé si tienen preguntas de lo que hemos estado viendo, chicos, o todo está claro. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir avanzando porque estamos atrasando un poquito con el temario. Déjenme ver un asunto acá. Ahí está. Necesito ver la plataforma. A ver por dónde vamos. Estamos en la sección 1, son cuatro secciones. El curso son cuatro secciones, ¿verdad? Estamos en la sección 1, en la parte de la prospectación o prospección, ¿verdad? Ahorita tocaría hacer, creo que, un pequeño laboratorio. Un pequeño laboratorio y vamos a hacer... a ver. Vaya, hay un par de frases bien interesantes que ya dije una, que es a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. ¿Ustedes se han fijado en eso? Que a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, ¿cómo podemos vender si a nadie le gusta que le vendan? ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros vender si a nadie le gusta que le vendan? A ver. Bueno, es muy sencillo, a través de técnicas, que son las que estamos nosotros aprendiendo. Son técnicas de tal manera que el cliente diga, ok, yo quiero ese producto. Es decir, a nosotros nosotros no vamos a vender, la gente nos va a comprar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Otra frase muy importante es que la relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio. A ver, ¿quién sabe por qué tiene que ser como el matrimonio? A ver. Chicos. Porque tiene que durar toda la vida. Exacto, porque se espera que dure toda la vida. Esa es la idea. Sí, la empresa cliente tiene que ser como el matrimonio, ¿verdad? Que espera que dure toda la vida. Ok, vaya, vamos a ver. Sigamos nosotros aquí en esto. Déjenme ver un asunto por acá. Vamos a hablar ahora sobre el buyer persona. El buyer persona. ¿Qué es el buyer persona y cómo crearlo? Ese es el tema de ahora que vamos a ver. Siempre haciendo un pequeño repaso. Estábamos hablando de que existen tres tipos de clientes. Los íntimos, los externos, los internos, los externos. Hablamos sobre los objetivos SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo estipulado. Y estos son pues los beneficios de tener un objetivo SMART, que aumenta la visión empresarial, mejora la planeación, enfoca a lo más importante, mayor control,
mejora la comunicación, optimiza la gestión del tiempo, más, son más estratégicos, nos vuelven más estratégicos, agilizan la fuerza de ventas, crean una mejora continua dentro de la empresa y mejora pues la rentabilidad. Este es un objetivo, un ejemplo, aumentar las ventas del producto estrella un 40% el año entrante para poder alcanzar, lanzar nuevos productos. Vimos también ya por último la diferencia entre vendedor y asesor. El vendedor busca pues solo cerrar la venta, se basa en las características y el precio, se enfoca en la presentación de ventas, tiene urgencia de hacer dinero, no le interesa escuchar al cliente, busca presionar al cliente para que le compre y le interesa vender, hacer, llenar sus cuotas de venta. Eso es lo único que busca. En relación al asesor, pues busca crear relaciones a largo plazo, es decir, que el cliente vuelva a comprar una vez y otra vez. Busca las necesidades del cliente y las satisface. Pregunta, indaga, investiga para conocer mejor a su cliente y lo que necesita. Y realmente es un investigador porque comienza a investigar, comienza a aprender del cliente. Tiene paciencia, sabe escuchar, tiene como objetivo ayudar al cliente a que tome la mejor decisión. Plantea soluciones ad hoc a la necesidad del cliente. Y hoy vamos a ver lo que es el buyer persona y cómo crearlo. Bueno, para empezar, ¿qué es un buyer persona? ¿Qué es un buyer persona? El buyer persona es un concepto prácticamente nuevo que ha surgido del marketing digital, por cierto. Bueno, no solo se utiliza en el marketing digital, pero es muy común que se vea en el marketing digital. Ahora bien, el buyer persona, buyer es comprador. Es decir, la persona que compra, si lo ponemos en español, ¿verdad? El comprador, ese es el buyer persona. Es decir, es un perfil que nosotros creamos en vista a varios aspectos que ya los vamos a ver. Y de acuerdo a ese perfil, a quien nosotros va a ir dirigido todo el esfuerzo de marketing, todo el esfuerzo de ventas, de acuerdo a ese perfil. ¿Ok? Pero para crear el perfil del buyer persona, primero tenemos que segmentar el mercado. Y el mercado se segmenta de estas cuatro bases. Geográfico, son cuatro bases para segmentar el mercado, que son la parte geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Una vez nosotros segmentamos el mercado, creamos nuestro buyer persona. Pero voy a ir explicando cada una de ellas. Primero, geográfico. ¿A qué me refiero con geográfico? Esto está bien fácil. Se refiere pues a la geografía, es decir, a dónde está mi cliente, a dónde está mi prospecto, de qué país es, de qué región es, de qué colonia, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy vendiendo zapatos en un centro comercial, bueno, entonces por ahí podemos ir segmentando el mercado, es decir, la gente que está cerca del centro comercial, geográficamente hablando, ¿ok? O si de repente yo lanzo campañas de marketing digital, ¿ok? En las campañas de marketing digital, yo delimito a dónde se va a ver mi campaña. Si se va a ver en cierta región, en cierto país, cuál es geográficamente hablando, a dónde está mi prospecto. Sí, ese es un punto muy importante. ¿Dónde está mi prospecto? ¿Ok? Por otro lado está la parte demográfica. ¿Y qué es eso de demográfico? Pues datos demográficos. ¿Qué edad tiene? O el rango de edad de mi prospecto, el sexo, la ocupación, el estudio, qué tipo de estatus social tiene, si está casado, soltero, acompañado, viudo, divorciado, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí voy delimitando, por ejemplo, geográficamente hablando, mi producto, quiero verlo, distribuyo por todo San Salvador, entonces geográficamente es todo San Salvador. Demográficamente, como distribuyo zapatos para mujeres, entonces sexo femenino. ¿De qué edad a qué edad? Pues son zapatos bastante modernos. Entonces, ya voy delimitando. Entonces sería, si es un zapato moderno, puede ser de 18 a 30 años, ¿verdad? O a 35 años. Porque ya más arriba quizás es otro tipo de zapato, quizás no tan moderno, un poquito más elegante, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Por la edad puede ser soltera o casada, ¿verdad? Tal vez divorciada, pero soltera o casada y tal vez divorciada. Ocupación, estudios, si es una persona de oficina o si es una persona que anda en la calle, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio
va a tener mi prospecto, si es graduado universitario, estudiante universitario, no importa si es estudiante o no es estudiante, porque también hay productos que es irrelevante el nivel de estudio, ¿sí? Eso va a depender del tipo de producto que yo esté vendiendo. ¿Ok? De ahí viene la parte psicográfica, que ahí estamos hablando de clasificar a los clientes en base a su vida, a sus aficiones, a su personalidad. Esa es la parte psicográfica, tiene que ver con la psique del ser humano, ¿verdad? Es decir, qué estilo de vida tiene, cuáles son las megatendencias que le gusta a mi cliente. Sí, por ejemplo, el día de ayer, no sé si fue con ustedes, que hablamos de las tendencias. No fue con ustedes, ya me acordé, fue con el otro grupo, que tenemos el otro curso que es de marketing digital. Pero resulta que hay tendencias hoy en día, ¿sí? Que eso tiene que ver mucho en la parte de la segmentación. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, número uno, la tendencia de la salud, ¿sí? Ojo con esto, hay una diferencia entre moda y tendencia. Se parecen, pero no son iguales, ¿ok? La diferencia entre moda y tendencia es que la moda es a corto plazo. O sea, ya se sabe que va a ser a corto plazo. La tendencia no, la tendencia es a largo plazo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba pequeño, cuando solamente en juegos de video pues estaban los Atari, empezaba el Nintendo, y la inmensa mayoría de los chicos de esa edad pues jugábamos capirucho, yo-yo, chibolas, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que salieron unos yoyos de colores, ¿sí? Que uno jugaba los yoyos y salían los colores, ¿verdad? Salían las luces, ¿verdad? Eso que es una moda. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que eso va a quedar desfasado y ya nadie va a comprar esos yoyos. Y así fue. Pero hay cosas que son tendencias. Hay cosas que son tendencias, como por ejemplo la salud. Hoy en día se están abriendo una cantidad de gimnasios, como no tienen idea, y todos los gimnasios llenos. ¿Sí? ¿Se han fijado? Hoy en día la gente se está preocupando que si tiene gluten o no tiene gluten, ¿verdad? Que se está preocupando cuántas calorías tiene. Hoy en día, si usted se fija en la Coca Cero, que no tiene calorías, que no tiene azúcar, se está comenzando a vender más. Hace el intento de la Coca-Cola por sacar Coca-Cola sin azúcar. Viene desde hace un montón de años. Pero creo que por primera vez en historia, sí le está pegando. ¿Se vende más la otra? Sí se vende más la otra. Pero se está comenzando a vender más también la Coca Cero. Si la gente la está llevando, ¿por qué? Se está preocupando un poquito más por la salud, aunque siempre hace daño esa bebida, ¿verdad? Pero la gente, pues ahí va. La nevería, por ejemplo, está sacando ¿cómo se llama? Sorbetes helados sin azúcar, ¿sí? Con stevia o esplenda. Ya, por ejemplo, en los coffee cup, ¿verdad? Por decir algo, ya la gente pregunta qué tipo de azúcar quiere. ¿Quiere esplenda? Quiere azúcar normal, quiere azúcar morena, ¿verdad? Porque resulta que hay una diferencia entre el azúcar normal, el azúcar morena, el esplenda. Entonces, dependiendo, ¿verdad? El tipo de dieta que uno está llevando. Inclusive hay postres, ahí mismo, ¿cómo se llama? Que no tienen azúcar, que son en base a esplenda. Y así podemos ir hablando sobre la salud, ¿verdad? Hoy en día se están vendiendo mucho más productos naturales. Están saliendo un montón de empresas vendiendo productos naturales, aparte de los multiniveles, porque hay varios multiniveles que llevan años haciendo eso, pero están saliendo nuevos multiniveles, están saliendo nuevas opciones. Por ejemplo, los GMC, ¿verdad? Que son tiendas que venden suplementos y cositas así, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? La gente se está preocupando mucho más por la salud que antes. Otra megatendencia es la ecología. El calentamiento global, la tala de árboles, el cuidado del agua, todo eso está comenzando la gente a preocuparse más por eso. Y eso es una tendencia a largo plazo, ¿sí? Y de ahí es que salen las empresas con, de repente dicen, somos una marca verde, ¿verdad? O somos un producto verde. ¿Qué significa eso de producto verde? Que respetan el medio ambiente, que de repente quizás hacen productos con material reciclado, o de repente los envases son biodegradables,
o el producto es biodegradable, por ejemplo, posiblemente en el caso de los champús o en el caso de los jabones, que la inmensa mayoría de marcas no son biodegradables. Pero ya ha comenzado ese movimiento, ¿verdad? Y las marcas están preocupando por crear ya productos biodegradables. Es decir, que usted usa el champú, usa el jabón y todo, se va en la cloaca y dentro de no sé cuánto tiempo, ¡pum!, se degrada. ¿Sí? Antes no era así, hoy sí. Hubo un tiempo en que las empresas comenzaron a plantar árboles. ¿Sí? También, entonces, es una mega tendencia a largo plazo. La gente está preocupando ahora por el calentamiento global, porque ya estamos viendo los efectos de eso. Por ejemplo, ahorita, no sé si por allá donde ustedes están viviendo, pero está haciendo un calor ahorita medio insoportable, ¿verdad? Todo el día ha estado así. De repente hay cambios de clima bien, bien bruscos. Los huracanes son más fuertes que antes, y eso debido al calentamiento global. Los polos se están derritiendo, la capa de ozono se está, pues está rompiendo, ¿verdad? Y ahí vamos. Otra megatendencia, ¿y por qué estoy hablando de las megatendencias? Porque es importante conocerlo, porque es parte de nuestro mercado, es parte de la segmentación, es parte de la parte psicográfica de la segmentación de mercado. Por eso estamos hablando ahorita de las megatendencias. Otra megatendencia es la libertad financiera. Hoy más que nunca la gente se está preocupando por tener libertad financiera. Y estaba unido a otra megatendencia, que es la libertad de tiempo. ¿Sí? Se parecen, pero no son lo mismo. Y en la libertad de tiempo viene lo que es el home office o trabajo a distancia. ¿Sí? Entonces, hoy más que nunca, en relación a la libertad financiera, están saliendo más opciones para que la gente pueda ser libre financieramente hablando. Por ejemplo, cursos de la bolsa, cursos de Forex, cursos de ¿cómo se llama?, de cómo lanzar tu ebook, cursos, etcétera. Un montón de cursos que están saliendo dirigidos a ese tipo de personas que buscan la libertad financiera. Es decir, crear activos de una manera pasiva para que estos trabajen en forma automática y que la persona no haga nada. En otras palabras, negocios pasivos, ¿verdad? Que hay una diferencia entre un negocio activo y un negocio pasivo. Un negocio activo es que tú tienes que estar allí para que funcione, ¿sí? Si tú no estás, no funciona. Ese es un negocio activo. Un negocio pasivo es lo contrario. O sea, tú creas el negocio y va en automático, ¿sí? Ahí va generando plata, estés o no estés tú. Un ejemplo podría ser los bienes raíces. Es decir, usted compra una casa y la alquila. Esté o no esté usted, pues la casa está alquilada y le tienen que pagar, ¿verdad? Entonces es un negocio pasivo. Ese es un ejemplo. Hay un montonazo de negocios pasivos pues que se está generando hoy en día. Las inversiones, inversiones en bonos, inversiones en Forex, que es moneda, inversiones en commodities como el oro, la plata, el petróleo, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de tipos de inversiones que pueden existir. Inversiones en ¿cómo se llama? En fondos de inversión, como en Estados Unidos está el 401k. Londres tiene otro parecido que creo que es mejor, y así, ¿verdad? Hay un montón de tipos de inversión. De ahí está lo que es el home office, la libertad de tiempo o la libertad para moverte donde tú quieras, trabajar en forma remota, ¿sí? Trabajar en forma remota. Hoy más que nunca, realmente después de la pandemia, esto fue un gran boom. Han surgido un montón de plataformas en las cuales ustedes pueden subcontratar gente. Por ejemplo, de repente usted puede subcontratar un programador que le haga un sitio web. Usted puede subcontratar un diseñador gráfico y ese diseñador gráfico, ¿dónde está? A saber, ¿verdad? Puede estar en la India, puede estar en China, puede estar en Singapur. Pero ahí está. Y le hace el trabajo y lo hacen bien. Puede contratar gente que, ¿cómo se llama? Asistentes virtuales. ¿Sí? Le contesta los mensajes. Le da los recados, manda correos, esto y lo otro. Y está en forma remota. No necesariamente está aquí en El Salvador. Puede estar en Argentina, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Italia, etcétera, ¿verdad? Existen ese tipo de trabajos. Hay gente que trabaja de esa manera en forma remota y son los famosos nómadas digitales. También ese es otro rollo, ¿verdad? Que cada vez está poniendo más de moda el ser nómada digital. ¿Qué es eso, nómada digital? Un nómada digital es cuando alguien comienza a viajar por todas partes y trabaja en forma remota. Sí, lo único que necesita pues una computadora y acceso a internet y nada más. Y ahí anda viajando por todos lados, ¿verdad? Es un nómada digital. Que está viendo pues bastante gente que está queriendo hacer eso. Es bien interesante.
Quiero ver la quinta tendencia, ¿cuál podría ser? Ya hablamos sobre, déjeme ver. Ah, sí, los negocios en línea, esa es otra tendencia. Y eso va a largo plazo, los negocios en línea. Los negocios en línea, después de la pandemia, dieron un salto impresionante. Usted puede ver las redes sociales, están llenas de negocios en línea. Fíjese que, tanto así, que hay negocios en línea que no tienen un local físico. No tienen local físico. Todo lo manejan en línea. Tal vez tienen su bodeguita por ahí, ¿verdad? Pero no tienen sala de ventas, no tienen un lugar donde tener a los clientes. No existe eso. Entonces, muchas veces, bueno, de hecho, a mí me pasó una vez. Yo dije, ven, vi la publicidad de, no recuerdo qué era, creo que era un pollo. No sé cómo era la cosa. Y dije yo, bueno, tengo ganas, se ve muy bonita la imagen y todo lo que dice. Yo quiero saber dónde está ese restaurante. Y mandé un mensaje preguntando que dónde estaba para poder llegar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me dijeron, no, fíjese que somos un restaurante, sí, pero en línea. No tenemos local físico. Todo lo distribuimos a domicilio. Y dije yo, vaya, qué interesante. Y así hay un montón de tiendas en línea que no tienen un lugar físico, todo es en línea. Entonces la digitalización, eso es una tendencia. Y así como hay una tendencia, hay cosas que están desapareciendo, que tienen que ver con esa tendencia. Como por ejemplo, las líneas fijas. Quisiera que me contestaran a una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen línea fija en su casa? A ver. Yo. No. Una persona. ¿Quién más? Solamente él. Yo también. ¿Usted también? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo también tengo línea fija, pero okay, porque hay internet. Tengo línea, ajá, fija, pero desde antes de la pandemia no la uso. Ok, a eso llegaba. Tenemos línea fija, pero ¿quiénes realmente la usan? Muchas veces la tiene línea fija porque iba en el paquete. Es decir, usted no la quería, no le interesaba, pero como ahí va, ni modo. Pero es que te obligan a pagarla. Ajá, pues sí. Ya va ahí, hasta como agregado te dicen, le va a salir 0.0. Ajá, exacto, ¿verdad? Pero nadie la usa. ¿Quién la usa realmente? A ver. ¿Quién usa la línea fija? Nadie. O muy poca gente. Bueno. Ajá, dígame. Bueno, nosotros la ocupamos, pero para llamar a otro país, solamente. Solamente para llamar a otro país, ok. Sí. Pero para, ajá, llamar a sus cheros, a su familia, ¿a dónde está? Ah, no. Nadie usa ya casi eso. Bueno, les voy a contar algo. Eso va a desaparecer. La línea fija va a dejar de existir. Así como dejaron de existir las cabinas telefónicas, las dos teléfonos públicos, ¿se acuerdan? Los teléfonos públicos, ya no existen los teléfonos públicos, ¿sí? Igual la línea fija va a llegar a desaparecer. O sea, ahorita la ponen porque ni modo, pero va a llegar un punto en que van a decir, ¿para qué la vamos a poner? Nadie la está ocupando. ¿Qué es lo que ocupamos ahora? El WhatsApp, el celular, el Messenger. Nadie está usando la línea fija, a no ser que usted tenga un negocio, ahí tal vez. O las empresas están usando líneas fijas todavía, pero hay muchas empresas que ya comenzaron a empezar a migrar. Por ejemplo, ya le dicen, miren, márquenos a nuestro WhatsApp. Inclusive hasta los restaurantes. Les comento que yo he hecho pedidos, por ejemplo, el Pollo Campero, el Domino's Pizza, y no me acuerdo quién es más, por WhatsApp. No necesito hacer llamada. Por WhatsApp. Me mandan todo, les pido la comida y me la mandan. Lo que pasa es de que casi le obligan a uno porque las promociones sí están por WhatsApp, pero si usted llama, le dicen, esas no están aplicables para la llamada de línea fija. Mire, qué interesante, ¿eh? Eso sí está bien interesante. Pero ahí nos están indicando algo. ¿Qué nos están indicando? Prefiero que se comunique por WhatsApp, en otras palabras. Eso nos están queriendo decir. ¿Por qué? Desalójenos la línea fija. O sea, va a llegar un momento en que el call center probablemente desaparezca. ¿Y qué es lo que va a surgir ahí? El famoso contact center. Ya no es call center, sino contact center. Donde los clientes nos podemos comunicar con las empresas de un sinfín de maneras. Por correo electrónico, por WhatsApp, por Messenger.
directamente en el muro de la empresa del Facebook, por mensajes de Instagram, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, se está manejando ahora, ya no existe, ya está desapareciendo el concepto de call center. Ahora está el contact center, ¿sí? Donde el operador maneja un sinnúmero de aplicaciones. Hola, hola. Ok, donde el operador maneja un sinnúmero de aplicaciones para tener contacto con el cliente, ¿sí? Entonces, es lo que está comenzando a suceder ya en las empresas. Vamos a ver, sigamos. Y así sucesivamente, pues hay cosas que van a desaparecer. Otra cosa que veo yo que va a desaparecer es el cable. El cable de ¿cómo se llama? De películas, de televisión. Si usted se fija, la nueva generación, los chicos de 15, 14, 13 años, no miran televisión. Ya no miran televisión. ¿Qué es lo que miran? Servicios o plataformas en streaming. Eso es lo que están mirando. Están viendo Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, o HBO Max, perdón, Disney Plus, etcétera. Eso es lo que están viendo los chicos. YouTube, ni se diga. Entonces, no les interesa ya ver televisión. Los que nos hemos quedado con la televisión somos nosotros los viejos, ¿verdad? Que nos hemos quedado con el cable. Pero ya la nueva generación ya no está viendo cable. Ya no está viendo televisión, está viendo servicio de streaming. Y si necesitan saber alguna noticia, ¿dónde se van? A Twitter, a las cuentas de Facebook o de los noticieros. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Otra cosa que a veces parece son los periódicos. Los periódicos, no digitales, sino los periódicos en papel. Ustedes recuerdan, hace muchos años, cómo era la prensa gráfica el diario de hoy. Así bien grueso, ¿verdad? Parecía un librito. ¿Y ahora cómo son? Parecidos al más. Bien delgaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una tendencia que va a desaparecer. Esa es una tendencia que la gente se está haciendo digital. Está buscando las cosas en internet. Otra cosa son los audioentrenamientos. Esa es otra tendencia. Porque la gente se está preparando más rápido. ¿Sí? Ya a la gente no le gusta mucho leer, mejor prefiere un audio. ¿Por qué? Porque va a una velocidad un poco más rápida. Mientras va manejando, va escuchando, o mientras va en el bus se pone los audífonos y escucha el audioentrenamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es otra tendencia que está sucediendo. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque es importante que nos ubiquemos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles son esas tendencias, esos cambios que están suscitando? ¿Por qué? Para poder abordar mejor nuestro cliente, nuestro mercado. Sí, por eso que estamos hablando todo esto. Es la razón por la cual estamos hablando todo esto. De las tendencias. Muy importante. Bueno, llegamos a la parte de conductuales. Aquí ya estamos hablando de analizar el comportamiento de mi cliente. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento de mi cliente? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que no valora? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Sí? ¿Cómo reacciona ante ciertas... ante ciertos estímulos, ¿sí? Ahí está la parte conductual. ¿Cómo es que reacciona mi cliente? Ante la promoción, ¿le interesa o no le interesa? ¿Cómo reacciona mi cliente? Estamos hablando de la parte conductual, las reacciones. Y de ahí sale el buyer persona. Una vez que nosotros tenemos ya definido nuestro mercado, ¿sí? La segmentación del mercado, ya sabemos dónde está, ya sabemos cuántos años tiene, ya sabemos... ¿cómo se llama? ¿De qué rango de edad? ¿Qué estudios tiene? Ya sabemos el estilo de vida de mi cliente, ya sabemos cómo se comporta mi cliente, ¿sí? Dice Donnie, los delivery. ¿A qué se refiere con los delivery? Vamos a ver, Donnie. ¿Que los delivery hacen segmentación de mercado o cómo es la cosa? Ah, otra tendencia. Sí, es cierto, tiene razón. Hoy ya todo el mundo ya sabe que si pide algo, ya sabe que tiene que pagar el dólar o los $2 o los $3 de envío. Ya lo sabe, es una tendencia. O sea, la gente después de la pandemia ya nos acostumbramos a eso. Es una tendencia, ¿cierto? Ya un montón de tiendas en línea ya se sabe que le van a mandar el producto y por ahí puede haber algún recargo. ¿Sí?
Y la gente ya se acostumbró a eso. Es una tendencia, así es. Es una tendencia que eso, por lo que veo, no va a terminar. De hecho, algo que sucedió en la pandemia es que los negocios de delivery se dispararon. O sea, todo lo que era a domicilio se disparó. Y surgieron nuevos negocios demandados, ¿sí? Nuevos negocios de hacer mandados en moto, ¿verdad? Yo conozco a un señor que él era payaso. O sea, payaso profesional, ¿verdad? No es que hacía payasada. Bueno, sí hacía payasada, ¿verdad? Pero le pagaban por eso. Entonces, él era payaso. Pero resulta que en la pandemia, ¿qué iban a contratar para una fiesta a un payaso? No se podía. Y de repente él tenía una moto y sacó su mensaje ahí en Facebook y la gente comenzó a llamarlo. Y al final contrató a 3 personas más, armó su empresa de ¿cómo se llama? De delivery, de hacer mandados. Sí, ese es cierto, Donnie, tiene razón, esa es otra tendencia. Bueno, vaya, sigamos. En la ya no le agrega, ya no le agrega el IVA ni le agrega la propina, sino que el delivery. Cabal, exacto, es cierto. Ya la gente ya sabe que ya eso, el delivery, el dólar o los $2, ¿verdad? Que cobran, ¿verdad? El delivery, es cierto. Así es, ya antes la gente protestaba, ¿verdad? Dije, que me van a cobrar esto y no me lo pueden descontar, que no sé qué, pero ya después de la pandemia ya nadie protestó. Y igual lo que estaba hablando del Amazon y del Netflix y del streamer y todo eso, ajá, ya lo van a empezar a grabar también para aplicarles el IVA. Así que hay que aprovechar ahorita que no se paga IVA, porque después sí se va a pagar IVA. Ok, interesante detalle. Ok, excelente. Sí, no, pues sí, tiene razón, hay que aprovechar ahorita. Es cierto, ahí ahorita en la parte digital todavía hay varias lagunas y una de ellas es esa, la parte de los impuestos. Porque a veces uno compra cosas afuera que no le cobran impuestos. Por ejemplo, una de ellas es eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos comprado en línea? Y quizás no, nunca nos hemos percatado, pero no se paga impuesto. O tal vez lo paga en el momento de la venta ahí afuera, pero usted no se da cuenta que, por ejemplo, el IVA. Si de repente yo compro Netflix, a mí no me cobran IVA. Tiene razón. O de repente yo compro alguna cosa en algún lado, no me cobran IVA. Entonces todavía hay como lagunas legales ahí que tienen que regular. Yo creo que ya empezaron a regular eso, ya empezaron a estudiar eso. En unos pocos meses ya lo van a empezar a grabar también. Ah, ok. Interesante. Sí, sí, yo sabía que ya tenían rato de estar como estudiando eso. De qué manera podían grabar los impuestos. Es cierto, porque estaba como esa laguna legal. Es que tal cual usted dijo, hoy el cable va a quedar ligeramente obsoleto. ¿Sí? Solo para los que nos gustan algún tipo de deporte, pues. En TDN, ¿verdad? Pero exacto, los que no, ahora la mayoría se va con esos canales digitales, ¿verdad? Sí, entonces así es. Por eso vieron que el porcentaje subió demasiado, entonces hay necesidad de grabarlo. Y le van a poner IVA. Sí, lo más seguro es que ocupen las empresas de telefonía, ¿verdad? Que ellos son los encargados de distribuir ese tipo de paquetes. En la mayoría de los casos, a veces se puede comprar directamente. Perdón, pero sí está bien interesante todo esto de las megatendencias y es importante conocerlo y ubicarnos, porque a veces nos desubicamos y no sabemos qué rayos está pasando en el mundo. Entonces eso hay otra cosa que va a suceder y eso lo estoy viendo yo quizás a mediano plazo, y son las grandes empresas como Amazon. Ese tipo de empresas va a revolucionar el mercado tal cual lo conocemos. Por ejemplo, Amazon está ahorita haciendo una prueba y abrieron 5 mini supermercados. Si no me equivoco, están allá en San Francisco. En el cual usted viene, escanea el código QR, que lo enlaza a la tarjeta de crédito, al nomás entrar al supermercado, y usted pasa. Y usted comienza a agarrar libremente lo que usted quiera agarrar. Y no va a pasar por ninguna caja registradora, sino que simplemente lo va a salir de la tienda. Y al nomás salir, inmediatamente le generan el cobro a la tarjeta de crédito. Ya están probando ese sistema y les está funcionando.
Entonces, muy probablemente las cajeras de los supermercados de aquí a unos años, mediano plazo, van a desaparecer. Todo va a ser así en automático. Otra cosa que va a pasar es que Amazon o tiendas así se van a expandir a nivel global. Porque ahora solo están en ciertos países, pero se están preparando para ya incursionar a nivel global, es decir, en cada país del mundo. De repente vamos a tener Amazon Centroamérica o Amazon El Salvador. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso va a suceder de aquí a unos años. Ya están preparándose para todo eso. Entonces, hay que tener ahí, vigilar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Qué es lo que está pasando en el mundo, las tendencias que van a suceder. Porque si no, nos va a pasar como le pasó a Kodak, como le pasó a Blockbuster, que de repente no pensaron que iba a salir Netflix. Bueno, según dice mi historia, Netflix les propuso, los creadores de Netflix les propusieron que compraran el proyecto y los de Blockbuster se rieron, dijeron, no, nadie va a hacer eso, nunca en la vida. Y miren ahora, desapareció Blockbuster. Lo mismo con Kodak, con las cámaras digitales, los celulares. Ya nadie está revelando fotos así de rollo, ¿verdad? Eso ya no existe. Así que hay que tener cuidado para que no nos pase igual. Pero bueno, sigamos. Bueno, una vez que nosotros tenemos delimitado nuestro mercado, ¿sí? Vamos a crear el buyer persona. ¿Y qué es el buyer persona? Es un perfil de una persona. Ese es un buyer persona. Obviamente el perfil lo vamos a sacar de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es mi buyer persona? Le podemos poner exclusiva hasta un nickname. Y podemos desarrollar diferentes perfiles. Por ejemplo, ¿quién es el buyer persona? ¿Cómo se llama? Me está preguntando aquí Denis. ¿Los cines creen que desaparezcan? Muy buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta. Bueno, los cines tienen la característica que ahí son los estrenos primero. A no ser de que ya no pase eso y que alguna plataforma streaming comience a presentar los estrenos, probablemente sí desaparezca. Por el momento, sí las plataformas streaming le van a jalar, van a tener que hasta cierto punto innovarse o hacer algo diferente, ¿verdad? Bueno, de hecho ya está pasando, por ejemplo, con las películas en 3D, con aquellas salas de cine que tienen butacas especiales, que hasta le llevan la comida y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, allí quizás en esa parte de reinventar el negocio podría ser. Podría ser. Ya desaparecieron. ¿El qué desaparecieron? Esos servicios. ¡Ah, ya no va! No, pues sí, después de la pandemia uno quedó con miedo de llegar a un lugar así cerrado, ¿verdad? Eso sí es cierto. Sí, pues sí, desde que inició la pandemia ya nadie, hay mucha gente que ya no va al cine. Desde que pusieron las butacas, ¿cómo se llamaban? T-Box. Ajá. Esa fue la última innovación, vea. Exacto. Pero, o sea, pagaban, no sé, unas cuadras, creo que más o 50 más, pero no fue como así como el boom. No fue, ¿sí?, el boom, ah, ok. No fue nada. Es que lo que pasa es que en las plataformas está demasiado adelantado los premium. Entonces, usted lo va a ver allá realmente porque, o sea, quiere una satisfacción personal o familiar, vea. Pero sí, si usted quiere hacerlo, verlo ya, o sea, en una plataforma lo vio un mes antes. Entonces, por eso lo que dice el compañero ahí, que pronto probablemente le pase lo de los periódicos impresos, vea, por no decir nombres, va a ocurrir con los cines realmente. No, de hecho ya empezó a suceder, porque sí, cabal, después de la pandemia y con el auge de lo que usted está hablando de las plataformas streaming, ya hay mucha gente que ya no va al cine. Eso sí es cierto, ya está pasando. Ya está sucediendo. Pero está interesante cómo está cambiando el mundo. Si usted hace números de cuánto gastaba, si es una familia, digamos, de dos hijos, de esposa, son cuatro, vea. Sí. ¿Cuánto gastas en el cine? $40 más las palomitas de maíz, vea. Sí. Pero ¿y en la casa? ¿Cuánto va a gastar? ¿Y va a tener la premier un mes antes?
No, pues sí, ahí sí tiene razón. Ya. Y especialmente si tiene un televisor de 60 pulgadas. Con un zoom, con un sonido, ¿cómo se llama? Envolvente. Envolvente. Ya, ¿cuál cine? Con, ¿cómo se llama? Gafas 3D. Y con gafas 3D, ya, ¿para qué va a ir al cine? Y ahí lo tiene en la casa. Pues sí, es cierto, hay un montón de gente que hace eso, la verdad. Prefiere mejor comprar un televisor de buena calidad, los servicios de streaming con un buen sonido, y ahí se quedaron. ¿Para qué van a ir? Tiene razón. De hecho, eso fue una de las cosas que se disparó en la pandemia. Lo que es el acceso a internet y lo que es entretenimiento. Entre ellos, pues, los televisores. La gente los pedía, ¿verdad? Pura tarjeta de crédito los pagaban. Eso lo llegaban a dejar, ¿verdad? Entonces, se disparó toda esa venta. O sea, todos esos almacenes como Simán, Omnisport y todo eso vendieron más. Ese tipo de artículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada sin hacer nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a comprar una tele, ¿verdad? Aumentar la velocidad de internet. Eso fue algo bien interesante, que las compañías de telefonía colapsaron. Llegó un momento que colapsaron. No pudieron dar abasto con la demanda. Con la demanda de gente que quería internet o subir la velocidad de internet. Se pusieron las pilas, eso sí. Se pusieron las pilas, ¿verdad? Pero llegó un momento en que sí colapsaron. No podían atender tanta demanda. Pero en ese rollo que se pusieron las pilas, pues lograron sobrevivir. O logramos todos sobrevivir a todo eso. Pero bueno, vaya, sigamos. Lo que está interesante, este tema de las megatendencias, bien interesante, la verdad. Vaya, vamos a ver, el buyer persona. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Le podemos poner un nickname. Por ejemplo, le podríamos decir el abogado, ¿verdad? Pues nuestro producto va dirigido hacia personas que tienen un trabajo hasta cierto punto ejecutivo, ¿verdad? Podemos ponerle el abogado, el nickname, es decir, el apodo, el abogado. ¿Y qué quiere el abogado? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué es lo que quiere mi prospecto? ¿Por qué lo quiere? Es decir, ¿qué es lo que va a satisfacer? ¿Qué necesidad va a satisfacer? ¿Y cómo lo quiere? ¿Sí? ¿Cómo lo quiere? Si lo quiere en contado, si lo quiere al crédito, cuántos pagos, el tipo de interés, si lo quiere ya, si lo quiere dentro de un mes, cómo quiere el producto, cómo quiere el servicio. Entonces, esto sirve, nos va a servir para clasificar, para crear lo que son perfiles de buyer persona, para tener más identificado a nuestro prospecto. ¿Sí? Y aquí podemos crear varios tipos de perfiles de acuerdo a lo que nosotros hemos segmentado anteriormente. ¿Sí? De la segmentación de mercado sale la información para crear los perfiles del buyer persona. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? ¿Ok? Vamos a dejar pues una tarea para el día de mañana. Y es que me van a crear el perfil de un buyer persona. Van a hacer la segmentación de mercados. Y luego de la segmentación de mercados vamos a crear el buyer persona. ¿Ok? El buyer persona. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Y cómo lo quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere? Por ejemplo, un abogado, ¿qué podría querer? Quiere una corbata. Ok, ¿y por qué quiere la corbata? Porque quiere verse bien, quiere verse ejecutivo. Ok, ¿y cómo quisiera esa corbata? Pues la quiere nueva o la quiere usada, dependiendo del mercado donde vayamos. La quiere de tal precio a tal precio. La quiere de marca o no importa que no sea de marca, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda claro esto, compañeros, chicos. ¿Queda o no queda claro? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es cómo crear tu propuesta de valor a tu buyer persona. ¿Qué es una propuesta de valor? Es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. ¿Sí? Esa es una propuesta de valor.
Y para eso nosotros tenemos una escalera de valor. ¿Ok? Esta es la escalera de valor. ¿Y cómo es esto que funciona? Vaya, aquí están los niveles de resultado versus el costo. Mientras más nivel de resultado usted quiera, el costo va a subir. ¿Ok? Por ejemplo, algo muy importante es dar un servicio o una muestra de producto gratis. Lo que se le conoce como freebie. ¿Y qué es un freebie? Es algo gratis que nosotros le damos a nuestro prospecto. Y uno dice, bueno, si yo estoy vendiendo carros, ¿cómo le voy a dar un carro gratis? ¿Verdad? Pero el freebie no necesariamente tiene que ser parte del producto. Puede ser, por ejemplo, información. ¿Sí? Información gratis. Es decir, usted le va a entregar una información de calidad al prospecto que le va a ayudar a resolver parte del problema. ¿Sí? Entonces eso es un freebie o servicio gratis, ¿verdad? O producto gratis, puede ser, porque de repente, ¿se acuerdan ustedes antes de la pandemia que habían unas chicas ahí en los supermercados que estaban regalando degustaciones? Ah, esto es un freebie, ¿sí? Es decir, una pequeña muestra del producto para que lo pruebe, digo, ok, si me gusta y voy a empezar a comprar, ¿sí? Esto es un freebie. Ok, entonces puede ser información, puede ser un video, puede ser un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser una cita, una asesoría, puede ser un coaching, puede ser, ¿qué más? Bueno, un ebook. Un examen también. ¿Cómo un examen? Bueno, dependiendo, sí, puede ser un examen. Si está vendiendo un curso de inglés, por ejemplo, puede ser un examen. O sea, yo le regalo el examen para saber a qué nivel va. ¿Sí? Es un freebie, un servicio o parte del producto gratis. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué funciona? Para generar confianza, ¿sí? Acordémonos que el marketing 4.0, uno de los objetivos es generar confianza. Cuando la gente comienza a confiar en usted, ya es más fácil venderle, ¿sí? Ya la gente ya probó, ya vio la información, ya probó la asesoría gratis, ya probó el coaching gratis, ya vio el video, ya probó el producto, ya le dio una degustación, etcétera, ¿verdad? Entonces ya la gente comienza a generar esa confianza, ¿verdad? Ya esa conexión emocional, ojo con eso, conexión emocional entre la marca o el vendedor y mi prospecto, ¿ok? Para luego empezar a ofrecerle el producto o servicio. Cuando generamos nosotros confianza, que ese es el objetivo principal del freebie o del producto o servicio gratis, es generar confianza. Una vez generamos confianza, empezamos con el primer servicio. Como primer producto. Ojo con esto, que este puede ser un producto barato. Por decir algo, es muy común, por ejemplo, en el marketing digital, que de repente le venden un curso a $10. Después de que viene y aprobó el freebie, es decir, le dieron información gratis. Un ebook gratis, ¿verdad? Un video explicativo. Ah, qué interesante. Voy a probar con $10. Voy a probar con $5. ¿Sí? Que este sería... Esto se le conoce como low ticket, es decir, ticket bajo, low ticket. Este es un low ticket. De ahí viene y nosotros, ya el prospecto ya le gustó, ya pagó y todo, y le decimos, ok, le gustó, perfecto, le tengo otra cosa mucho mejor. Y lo lanzamos a un medium ticket. Ya no va a pagar $10, hoy van a ser 50, pero los resultados que va a tener van a ser mejores. ¿Sí? Va a ser mejor resultado. Sí, por ejemplo, estoy vendiendo vacaciones, ¿verdad? En algún resort, algo así. Y de repente le doy el freebie. Ah, ¿sabe quiénes estaban haciendo esto? El de Cameron, ¿verdad? Un fin de semana gratis, que pruebe todo. ¿Para qué? Después le vendían a algún low ticket o un medium ticket o un high ticket, porque el siguiente es el high ticket, ¿verdad? Ya lo probó y todo, entonces vaya. Bueno, luego del medium ticket, el cliente dijo, ok, me gustó, pero yo quisiera más resultado. Entonces, si usted quiere mejor resultados, tenemos el high ticket. ¿Sí? Este de acá, el high ticket. Es decir, ya no va a pagar 50, va a pagar 150. ¿Ok? Pero usted quiere algo más personalizado, ad hoc a su marca, ad hoc a su necesidad. Bueno, entonces, le recomendamos el super high ticket. ¿Y qué es eso? Bueno, esto no solamente le va a incluir el producto o servicio, sino que le va a incluir una asesoría personalizada, un acompañamiento, para que vea que usted tiene los resultados. ¿Y esto cuánto le va a costar? $500. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió?
todo empezó acá, con un freebie. Y aquí lo voy llevando poco a poco hasta acá arriba. Ahora bien, no todos llegan hasta acá. La inmensa mayoría se queda aquí. En el medium. Bueno, en el low ticket, pero hay mucha gente que avanza al medium ticket. Y algunos cuantos suben al high y dos que tres al super high ticket. ¿Ok? Entonces, esta es la escala de valor. Nuestra meta es pasarlos la mayor cantidad de personas que vayan subiendo nuestra escala de valor. ¿Ok? Uno dice, ay, pero $500 es demasiado caro. Bueno, hay un detalle muy importante en ventas. No se meta en el bolsillo del cliente, porque usted no sabe. Porque a veces uno dice, es que yo no tengo ese dinero. Sí, usted no lo tiene porque usted no es parte de los prospectos. ¿Sí? Si fuera parte del prospecto, tuviera ese dinero. Entonces, porque muchas veces nosotros como vendedores o asesores de ventas, nos quedamos... que nosotros le damos, el cliente nos da lástima, dice, ay, es que cómo le voy a vender $500 al cliente. Pero eso es un grave error. ¿Por qué razón? Porque le estamos dejando, le estamos quitando la oportunidad al cliente de que obtenga algo que él necesita, ¿sí? Y si nosotros hicimos una buena segmentación e hicimos un buen buyer persona, no va a tener ningún problema en comprar ese producto o ese servicio, ¿sí? Porque ese es otro de los errores que cometen los vendedores, que de repente comienzan a tener lástima del prospecto. Es decir, ay, ¿cómo le voy a ofrecer esto si es tan caro? Ese es un error. Es un error. ¿Por qué razón? Si es caro, significa caro para mí, ¿verdad? Como empleado, caro para mí, para vendedor, ¿verdad? Quizás a mí me costaría comprarlo. Pero si de repente, por ejemplo, yo estoy vendiendo automóviles nuevos, quizás el que yo use no es un automóvil nuevo. Pero voy dirigido a aquel mercado que sí puede comprar ese automóvil. ¿Ok? Si no, entonces hicimos una mala segmentación. Hicimos un mal buyer persona. Empezamos a prospectar mal. Entonces, si es así, pues tenemos que regresar y hacer mejor las cosas. ¿Ok? Así que no cometamos ese error de meternos en el bolsillo del cliente. ¿Ok? Porque ese error lo he visto un montonazo de veces. ¿Ok? Y como les digo, a nosotros no estamos obligando a nadie a comprar productos o servicios, simplemente ofrecemos una solución, que es la que nosotros como asesores creemos conveniente que es la mejor para nuestro prospecto. ¿Sí? Creemos conveniente eso. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. ¿Quedó claro lo del freebie? Sí, sí, sí. Sí, quedó claro lo del low ticket, medium ticket, todo eso. Bien. Sí, quedó bien claro. Ok, perfecto. Excelente. Vamos a ver si todo claro, dice. Muy bien. Vamos a ver. Fíjese que por ahí había una evaluación. Déjenme revisar esa evaluación ahorita. A ver cómo es que vamos. Haciendo un pequeño repaso, dice, un objetivo SMART hace referencia a que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. ¿Es lo mismo ser un vendedor que un asesor? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso. Falso, así es. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. ¿Por qué? Porque a los clientes no les gusta que los presionen para que los compren, para que compren. Así de sencillo. Quieren comprar por su propia voluntad. La relación empresa-cliente tiene que ser como el matrimonio porque se espera que dure para toda la vida. Y por último, los beneficios de los objetivos SMART son: aumenta la visión empresarial, mejora la planeación, enfoca lo más importante, mayor control, mejora la comunicación, optimiza la gestión del tiempo, nos hace más estratégicos, agiliza la fuerza de venta, hay una mejora continua y mejora la rentabilidad. O sea, todo eso son parte de los beneficios de los objetivos SMART. Y veamos. A ver acá.
Esto es para el primer laboratorio. Creo que son dos laboratorios, ¿verdad? En esta sección. Vale. Hablando del buyer persona, ¿cuáles son las áreas que se consideran a la hora de segmentar mercados? Y como lo que habíamos hablando, lo que habíamos dicho hace un momento, geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. El segmento psicográfico se refiere al tipo de personalidad que tiene el prospecto, claro que sí. ¿Qué tipo de personalidad tiene el prospecto? Para definir un buyer persona, se debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué le interesa el buyer persona? ¿Por qué el buyer persona necesita mi producto y servicio? ¿Y cómo voy a dar a conocer esos beneficios de mi producto o servicio al buyer persona? Es decir, todas esas. Crear un buyer persona es una tarea de mezcla de datos estadísticos con análisis y creatividad para definir cada uno de los perfiles. Es correcto. Así es. Y el buyer persona negativo son la representación de alguien que no quiere que sea tu cliente. Es correcto. ¿Qué tiene que ver el buyer persona negativo? Sí, hay un buyer persona negativo, es decir, aquellos que no encajan con mi prospecto, con mi tipo de cliente. Bueno. Vamos a ver, esto fue un repaso de lo que va a venir en el examen. Igual lo vamos a volver a repasar en la próxima clase. Algo muy importante que inmediatamente terminemos la clase. Inmediatamente terminemos la clase del día de mañana, pues pueden empezar a hacer el examen. Vamos a ver. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo prospectar. Bueno, antes de pasar este tema, me gustaría saber si quedó claro lo del buyer persona, cómo hacer el perfil y la segmentación de mercado. Hola, hola. Hola, el buyer persona es a quien vamos a dirigir nuestros servicios o productos, ¿verdad? Es correcto, así y es. ¿Y cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Ok. Ajá, sí, o sea, desde por eso usted nos da eso, ¿de qué manera vamos a identificar a nuestro segmento de mercado a quien vamos a dirigirnos, ¿verdad? Ok. Que tiene que ser algo bien específico. Claro que sí. Vaya, vamos a hacer el ejercicio rapidito. Primero vamos a segmentar el mercado. Segmentar. Vamos con, por ejemplo, geográfico, lugar donde vive. Vive en San Salvador, por decir algo. Geográfico. Vamos al dato demográfico. Tiene que ser una mujer. Por ejemplo, los zapatos, ¿verdad? 18 a 30 años. Tiene que estar trabajando en una oficina, porque no son zapatos para caminar así un montón. De ahí, ¿qué cosas son las que le gustan? Le gustan las lociones, le gusta pues vestirse bien. Bien, aquí nos hizo falta si era casado o soltera, ¿verdad? Puede ser soltera o casada. Aunque pueda, habría alguna divorciada en esta edad posiblemente. Pero digamos soltero o casada. Vamos a ver. La parte conductual. Me gusta salir de compras. ¿Y qué tipo de estrato social o poder adquisitivo? ¿Cuánto gana? Podría decir gana un promedio de 500 a 1000 dólares. Ahí tenemos ya la segmentación. De ahí venimos nosotros y creamos diferentes tipos de perfiles, que son los buyer personas, ¿verdad? Y aquí podemos crear un perfil.
ejemplo, venimos aquí, le podemos poner a la chica soltera ejecutiva, que sería un perfil. Obviamente, empezamos con ¿quién es? ¿Quién es mi buyer persona? Bueno, ya dijimos que es una soltera ejecutiva. De ahí la otra pregunta es, ¿qué quiere mi buyer persona? Quiere unos zapatos que le duren y que se vean elegantes. De ahí, la otra pregunta es, quiero ver, ¿por qué lo quiere? ¿Por qué lo quiere? Porque desea reforzar su autoestima. Por decir algo, ¿verdad? Pueden haber un montón de razones más, pero por decir algo. Y lo último es que cómo yo voy a poderle llegar a mi buyer persona, cómo quiere el producto. Entonces le voy a llegar ¿cómo? Con un anuncio de una chica en la oficina diciendo que el producto lo puede adquirir y ir al crédito, por decir algo. O no necesariamente ser un anuncio, ahora como estamos en curso de ventas, olvidemos la parte del anuncio. con la propuesta. Bueno, con la propuesta. Es decir, yo le voy a proponer que pueda adquirir el producto al crédito, por decir algo, ahora aquí estoy inventando. Aquí estoy inventando, ¿ok? Pero más o menos así sería. ¿Sí? La propuesta que lo puede adquirir el crédito. Ok. No sé si quedó claro. Hoy sí, más o menos. Está bien, yo también tengo clase a las 9, chicos. Me retiro. Pero sí quedó claro hoy sí, cómo está la propuesta y todo. Sí, sí quedó claro. Sí, quedó claro. Sí quedó bastante claro. Excelente. Entonces, así queda la tarea. Y nos vemos el día de mañana, entonces. ¿Ok? Buenas noches. Dios me lo bendiga a todos. Vamos a tener clase el viernes. Mañana, sí, vamos a tener clase el viernes, es correcto. Pero solo este viernes. Sí, solo este viernes. De ahí siempre vamos de lunes a de lunes a jueves. Bueno. Okay. Eso sí me gusta. Gracias. Ok, un gusto entonces. Dios me lo bendiga. Feliz noche. Nos vemos.